Hola y bienvenidos al podcast La Mecánica del Reloj. Este es un espacio en donde hablamos de todo lo relacionado con el mundo de los relojes. Yo soy Dani Norato y hoy, de la mano de Laura Calero, mi relojera de confianza, vamos a ver el desensamblaje del calibre Omega 1120. Espero les guste mucho este nuevo episodio del video podcast La Mecánica del Reloj. Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz. Eso veo, me gusta mucho. ¿Sabes qué? Primero que todo, feliz cumpleaños. Ay, gracias. Que sean por lo menos otros 2-30 más, ¿no? Llegar a los 30 se quedan un buen rato ahí, ¿no? Que sea, sí, otro, sí. Que sea otro poco. Bueno, hola amigos, bienvenidos. Estamos acá. Este es nuestro segundo video podcast de La Mecánica del Reloj y hoy vamos a entender más qué es lo que hace un relojero. En nuestro primer episodio, Laura nos enseñó cómo convertirnos en relojeros. Ahora vamos a ver qué hace un relojero. Entonces, para empezar, lo primero, chicos, es si a ustedes les gusta lo que hacemos, por favor, denos un like, suscríbanse al canal. Nos ayuda muchísimo. Es como la propinita que dejas, ¿sí? Como que algo, nos dejas un cariñito, ¿vale? Bueno, Laura, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo es tu día laboral? Bueno, mi día laboral es guapísimo. No, me imagino, trabajando con relojes debe ser lindo. Hombre, sobre todo expectante a ver qué relojes nuevos entran. Claro, eso siempre me hace ilusión. A ver si entra un vintage, esos que me gustan, o algún Omega chulo. Sí. Bien. Entonces, pues nada, pues lo que llegue, pues voy reparando. Bueno, pero supongamos yo soy el cliente, yo llevo mi reloj. Sí. ¿Ya tú me lo reparas o tú me dices, no, hay que hacerle un... Hombre, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer un diagnóstico, luego que el cliente, pues, que realmente, pues, acepte el diagnóstico, porque a lo mejor le parece un precio muy elevado, o, bueno, casi siempre por precio, se quejan por precio. Claro, pero es que es un taller, o sea, están reparando el reloj. Hombre, a ver, oficial. Si tú traes un Rolex, o traes un Omega, o traes un, no sé, ¿qué quieres de la vida? Claro. 20 euros, no, hombre, es que, a ver. No. Pero bien, la gente suele aceptar, ¿eh? Siempre hay algún cliente que no, pero bien, suelen aceptar. Bueno, mira, una vez hablando con un relojero acá, él me decía que él es también como tú, de certificado del grupo Swatch y ha ido una o dos veces hasta Suiza, aunque claro, desde aquí hasta allá pues es más lejos, no ha ido tantas veces como tú has ido, pero él me dice que cuando él repara un reloj es obligatorio cambiarle el muelle real, el resorte principal, el mainspring, es obligatorio, o sea, lo abren y lo cambian. ¿Tú eso es obligatorio hacerlo cada vez que se destapa un reloj? ¿O el cliente puede decir, se puede hacer algún tratamiento para volverlo a usar o el cliente puede hacer algo ahí? Bueno, dependiendo del reloj, claro. A ver, no es lo mismo un reloj vintage que cuesta mucho encontrar un muelle real y a lo mejor su muelle real está bien, que pues un Omega 1120 que encuentras piezas todas las que quieras. Entonces... Pues sí, a ver, siempre es garantía. Si tú lo cambias, el muelle real sufre mucho. Al cabo de, si tú le das caña al reloj, el muelle real es lo que sufre, la verdad, las cosas como son. Pero obligatorio, bueno, en el servicio técnico oficial, pues si tienes la marca y tienes la disponibilidad de la pieza, pues claro que es obligatorio. Si el cliente a lo mejor el cliente te dice que no, te dice no quiero, pues tú tienes, igual que clientes que no quieren que se pula nunca el reloj, ni se cambie nunca el cristal, ni la corona, prefieren mantener el original. Pues tú eso lo tienes que respetar y hablarlo con el cliente, porque hay gente que es como muy conservadora y quiere, aunque la corona esté golpeada, pero quiere la corona golpeada. Ya. Sí, esto es más que todo para relojes vintage que lo quieren mantener lo más real posible desde que lo compraron. Ya. Ok, claro, perfecto. Claro, pues si yo entiendo que entras con un reloj garantía de hace poquito y tiene 5 o 6 años y hay piezas y todo, pues bueno, pues yo entiendo que el cliente lo quiera cambiar todo. Pero que a veces a mí no es mi política, porque si está bien...
Sí, no, tiene sentido lo que me dices. Y hay relojes que, sí, aquí es igual, hay unos coleccionistas que mandan el reloj y dicen, pero no quiero que me lo toquen esto, ni el tablero, ni la esfera, ni nada, Exacto. solamente hacerle el servicio, limpiar las piezas, aceitarlas, ya. Exacto. Perfecto. Claro, si es que el Bueno. reloj está bien, pues no hace falta cambiarlo, pero bueno, cada uno. Bueno, tengo una confesión que hacerte. ¡Ay! ¡Qué nervios! Resulta que para este podcast he tenido tanta ilusión de hacer este podcast contigo porque ese movimiento que tú nos vas a enseñar hoy es el movimiento de mi reloj favorito. Que yo no sé si todas las personas tengan un reloj favorito, pero yo sí tengo un reloj favorito. No sé si la cámara alcance a captar ahí, es un No, no, no Seamaster. tenía muy buena resolución, no se ve muy bien, pero bueno. Bueno, luego Pero ponemos se una ve, se foto. ve. Bueno, Se vale. intuye, se Es intuye. el Omega Seamaster de los 90 a principio del año 2000, cuando salió el nuevo modelo, porque este modelo es el que trae la otra corona a las 10:30 por ahí, que es la La válvula, válvula de quieres helio. decir. Sí, la La válvula de válvula. helio. Y claro, cuando tú dijiste vamos a desensamblar el Omega 1120, yo como que, ah, Bien. un niño entrando a una tienda de juguetes. O sea, estoy. Entonces, bueno, cuando tú quieras empezamos. Claro, pues venga, vamos a darle. Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Lo ves? Sí, lo veo muy bien. ¡Wow! ¡Qué video tan bien hecho! Oh. ¡Hombre! Este, por cierto, tiene muchos me gustas en mi Instagram, en mi feed de Instagram. Así que estoy muy contenta y orgullosa. Pues aquí se ve cómo procedo a desmontarlo para lavarlo, para llevarlo a la lavadora. El diagnóstico ya está realizado, entonces pues es simplemente desmontar. Es un reloj que se aprecia que está muy bien conservado, así que no me dio ningún tipo de problema. Y nada, pues ahora se me verá desmontando en primer... Lo primero que hago es empezar a desmontar la parte del automático, que ya sabes que la parte del automático es la parte... Este es el muelle real, hoy perdón, el muelle real. La masa oscilante, que lo que hace es cargar. Y cuando carga lo que hace, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Lo del muelle real, que va al barrilete. Ok, Va, sí, o sea, este péndulo que se ve ahí, que tú llamas la masa exacto. oscilante, que es como un péndulo, Sí. es lo que hace un reloj automático. Exacto. Cuando yo Esta es la muevo, diferencia, sí. claro, cuando yo muevo mi mano, yo a Exacto. veces, en algunos relojes, en este no tanto, pero en algunos relojes sí Sí. alcanzo a sentir la masa oscilante girando. Exacto. Sí. En Sí, ese se puede momento. escuchar y se puede notar. Porque claro, está en movimiento. Y entonces el movimiento este, hay un antes y un después. Este en este caso es bidireccional, se carga tanto si lo mueves para la derecha o a la izquierda, en Okay. cualquier sentido rotatorio. Y bueno, y entonces es súper importante que esté bien engrasado. Se suele cambiar mucho la rueda inversora porque hay como un fallo. Por decirlo de alguna manera, que se acaba desgastando mucho. Pues lo que comentábamos, ¿no? Que el muelle real es algo que sufre mucho, pues la inversora también acaba sufriendo mucho. Es Claro. una parte muy importante que sufre. Ya. Entonces, pues bueno, pues ahora se ve desmontando, esto es la cara A, ¿no? La cara visible. Y entonces esto es la parte de atrás. Porque, por ejemplo, tú la cara A, depende qué reloj te hayas comprado, lo puedes visualizar. Porque tiene a lo mejor el fondo que es transparente, que es el zafiro, el Ah, cristal, y lo puedes sí. ver. Claro, y entonces, pues esto aquí, esto no lo suele ver todo el mundo. Así que atento, es la cara B. Entonces, bueno, este es el puente que hay detrás. Esta es la parte de atrás del automático. Sí, esa es la parte de atrás de automático, Okay. lo que no soléis ver los Claro. clientes. Claro, vosotros sí depende que si el cristal es de... Mira, a ver, ahí. Ahora aquí paro y justo en la inversora, que es lo que comentaba, que sufre mucho, es la parte que está así como que se ha quedado movida. ¿Ves que está así como desplazada? Pues esta es la inversora. Esta es lo que llega a sufrir muchísimo y casi... Esto sí que es la obligación cambiarlo para mí, ¿eh? La gran Pero mayoría de las veces. claro, y me imagino que tiene bastante desgaste porque pues usando el reloj a diario, ella es como la primera rueda que se engancha ahí, entonces él es como la que más estrés va a sufrir, ¿no? Sí, no, la verdad que es una pieza que, vamos, yo la cambio casi siempre. Bueno, para un momentico ahí el video. ¿Sí? Eh, siempre, Cuéntame. siempre, siempre empiezas sacando la masa oscilante. Sí, porque molesta. Claro, me Porque imagino, ¿no? al Porque moverse molesta. Y entonces, para mí es mejor manipularlo, sí.
Para mí, ¿eh? Luego te Claro. vendrá la mentira, no, pues yo prefiero tal. Sí, no. Pero bueno, eso es un, creo que es un manía, no hay, aquí creo que no hay nada como concreto. Y nada, pues aquí ahora, aquí también una curiosidad que quizás tampoco no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo lo ve, que es la, es el stop. Que no sé si en el cuando señalo con el ratón se ve. Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Vale? Pues esto es el stop. Okay, esa piecita chiquitica. Esto es súper importante porque esto es lo que nos pasa a los relojeros muchas veces, que cuando ya lo estás montando todo y tal, y a lo mejor te la descuidas y ya montas pues el puente, la masa oscilante, pones esfera, agujas, y cuando vas a la tercera posición para colocarlo en hora, y no se para y dices, ya me ha dejado el stop. ¿Sabes? Que es lo que hace que pare los segundos y lo puedas luego programar perfectamente. Claro, cuando sacas la corona de ¿Eh? los relojes y vas a tercera posición, Tercera posición. algunos movimientos no paran el segundero, sobre todo los movimientos vintage. Ellos siguen Sí. andando. Ellos no tenían ese sistema entonces. No, Ah, no. ok. Esto, entonces esto es lo que para el segundero. Claro, es la gracia que cuando tú vas a la primera posición es para dar cuerda, la segunda posición suele ser siempre para casi siempre, La hay fecha. excepciones, ¿no? Pero para poner la apuesta del día, perdón, para pasar el calendario del día, el salto rápido. Y entonces luego ya vas al salto lento, ¿no? De 24 horas, que es la tercera posición. Y luego la programación de las agujas, tanto horaria y minutera, y segundero. Y entonces el segundero, si lo quieres llevar con tu reloj patrón, lo quieres poner en segundos, pues claro, esto está muy bien, el stop. Claro, yo te entiendo. Yo hago eso, por ejemplo, recién compro un reloj. Porque yo compro relojes, no siempre los compro nuevos, los compro también de segunda mano. Entonces, cuando compro un reloj de segunda mano, lo primero que hago es, bueno, darle cuerda y lo uso primero ese día, pero antes de usarlo, lo saco a tercera posición y lo pongo al mismo tiempo que mi Casio G-Shock, que es solar Claro. atómico de cuarzo, que es Ya. mucho más preciso. Sí, Entonces, no. y entonces lo pongo a andar y lo uso 2, 3 días y todos los días a la misma hora, qué sé yo, cada 20 horas, cada 12 horas, qué sé yo, voy y miro cuántos segundos ha ganado o perdido en relación Claro. al Casio G-Shock, que es como el Claro, estándar claro. mío. Claro. Y ahí yo me doy cuenta, muchas veces ese es como un termómetro. La otra vez compré un reloj que es muy similar a este y está ganando 15 segundos al día. Entonces, yo sé que ese reloj tiene un problema y que necesita mantenimiento, que necesito mandarlo a Barcelona. O quizás está magnetizado solo, ¿eh? Quizás a veces se magnetizan y suelen adelantar más de la cuenta. Posiblemente, pero yo creo que es cuestión de mantenimiento. Pero bueno, qué lindo que me hayas mostrado eso porque ya yo sé qué es lo que me permite a mí parar el segundero. Bueno. Es muy curioso porque, jolín, a veces se suele despistar. Bueno, al menos yo a veces me despisto, es como que lo tengo olvidado y nada, pero bueno, es Bueno. muy. En este está muy bien porque realmente si lo ves, simplemente he quitado el automático y ya te lo encuentras. El problema es cuando te encuentras otro reloj como la Valjoux o el 2824 que está escondido debajo de aquí, de este puente, y es como, aquí si te lo olvidas es muchísimo más rollo porque tienes que sí o sí desmontarte todo. Pero bueno, es una curiosidad que creo que está bien saberla. Chévere, chévere, me gusta eso. Mira, ahí la está sacando, ¿no? Esa piecita. Sí, Ok. esa pizza. A ver. Ah, vale. Creo que estoy. Ah, vale, sí, estoy ajustando el volante, el más y el menos. Aquí en el puente se ve un más y un menos. Y entonces yo siempre lo regulo en el medio porque a veces hay relojeros que hacen microajustes para adelantar o para atrasar. Y tú, pues, te lo puedes encontrar de cualquier manera. Pero bueno, yo siempre lo pongo en el medio, lo lavo. Y una vez que cuando lo vuelva a montar todo, pues ya veo si adelanto o atraso, ¿no? Y aquí, Okay. bueno, aquí se ve cómo voy a sacar. Esto sí que es una cosa súper delicada, que es la lira. Si lo observas aquí, se ve de color La dorado. lira. Sí, no, bueno, sí, Sí, es como lira. un arito dorado, como un aro. Sí, es un arito dorado que sumo cuidado porque es que. Se rompe con mirarlo prácticamente. Hay algunos que tienen un poco más de dureza y cuesta más, pero de romper o de tal, pero hay que tener cuidado en general. Entonces, Okay. bueno, pues ahora se me verá sacarlo, la lira, y se verá sacar el Incablock, que es lo que
lo que protege el volante de el eje del volante por ahí, va metido aquí dentro en el Incablock. Es muy fino. Y esto se engrasa. Esto es el Incablock, se engrasa aparte. Esto ahora se saca, se pone a lavar. Mira, ¿ves lo que te decía? Aquí el eje va metido dentro del Incablock. Entonces el Incablock tiene dos partes. Entonces se desmonta, se lava y se vuelve a engrasar. Y entonces se pone aquí justo donde está el eje. Y aquí pues va soltando el engrase pues natural del movimiento de la oscilación del volante, ¿sabes? No sé si me explico. Sí, te entiendo, pero eso sí es microscópico, ¿sabes? Eso sí, hay que hacerlo con la lupa del 12, hay que mirarlo bien. Además, luego las gotas tienen un baremo, no puedes echar un goterón súper grande, porque tú imagínate que le echas una gota súper grande en el Incablock. Entonces, ¿qué pasaría? Que se iría cayendo el aceite. Claro. Y y claro, es una movida, porque claro, si se va cayendo el aceite, te puede manchar todo la espiral. Entonces, ¿tú cómo sabes? Tienes que ponerle un tanto por ciento muy concreto, ni tampoco muy poco, porque si le pones muy poco, también se estará seco y no hará bien su función. Entonces, bueno, ahí creo que es un 80% el máximo, entre Okay. 80 y 40, creo que es. O sea, y tú No lo tienes ahí, me recuerdo. imagino que en tu escritorio, en tu mesa de trabajo, en el taller, tienes una tablita, una, no sé, que te diga, ah, para ese tantas gotas, para ese tantas, para ese tanto, porque no sé si te vas a Sí, aprender hay. todas las cantidades de memoria. Bueno, más o menos ya todos son. Los Incablock más o menos son todos iguales, ¿eh? No, quiero decir que más o menos si tú tienes ya el conocimiento y tal, pues más o menos siempre sueles poner. No pongo un 80, pues intento poner un 70%, ya, más o Vale. menos a todos. Así ni mucho ni voy al mínimo, ¿sabes? Bueno, ahí lo Bueno, sacaste. ahora sí, ahora ya he sacado el puente de volante, que el puente de volante va conjunto con la espiral y el volante, que se puede desmontar en todo. En el caso de que la espiral estuviera muy mal y no se pudiera manipular de otra manera, pues quitas la espiral y pones una nueva. Todo se puede desmontar. Lo que pasa es que en este caso está perfecto todo y se me debe desmontarlo sin más. Excelente. ¿Cómo deberían ser todos los relojes? Bien cuidaditos. Sí, bueno, pues no pasa, no pasa. Ah, mira, eso también es una parte súper importante. Aquí se me ve sacando la cuerda, que es destensando el muelle real, básicamente. Esto es el barrilete y aquí le estoy quitando toda la fuerza que tiene. Porque claro, imagínate que lo desmontas con toda la fuerza, con toda la presión, el muelle real Puede salir y disparado. revienta. Sí, se ha disparado todo. Hay que tener Claro. mucho cuidado. Sí, o sea, le Este es está el sacando. mayor riesgo que hay, siendo relojero y pulir. Sí, de pulir ya vimos que no hay que hacerlo con guante. Hay que tener cuidado, sí. Y por un tema. Y luego, pues esto también, el tema del barrilete, nunca con la cuerda a tope. Porque hay que siempre, siempre, ¿ves? En este caso, que ha pasado muy rápido porque se destensa muy, muy, muy rápido, ¿ves? Como quito la palanquita esta, la parto y Sí. ya pierde toda su fuerza. Ah, claro, sí, porque claro, es, a ver, lo que tú llamas muelle real, nosotros llamamos como resorte o en inglés se llama mainspring. Entonces, claro, el resorte tiene toda la fuerza acumulada y si tú lo Sí, sí. sueltas así de repente, pues sale disparado. Y si Sí, sale sí, sí. disparado acá, ¿qué sucede? ¿Vuela todo o qué pasa? Bueno, pues imagínate, ¿vale? Que yo no he hecho esto y ahora quito el puente del áncora. Yo quito el tornillo, quito el puente del áncora y quito el áncora, que es lo que frena, es lo último que hay. Y entonces esto empezaría, se leía cuando, bueno, en relojería, sobre todo cuando estás cursando, se escucha mucho fin, y entonces eso significa mal rollo, ¿sabes? Eso es que alguien, sobre todo aprendiendo, cuando ha quitado, no ha quitado la fuerza del muelle real, y entonces cuando quitas el puente del áncora se escucha fin. Claro, porque aquello va al rodaje, tú imagínate, Claro, no, me imagino, sale, va bueno, yo, rapidísimo. claro. Claro, y ahora Ahora. verás, quito el puente y las ruedas sí que van a quedar estáticas, no va a haber Bueno. ningún tipo de movimiento. Perfecto, que es como el libro dice que debe hacer. Bueno, y mientras tanto, ¿tú qué estás haciendo con todos esos destornillos, esos tornillos chiquiticos que estás sacando? ¿Qué haces con todo eso?
Eso, nada, eso va al hay un dedal pequeñito que eso va a unas cestas que son más grandes. Mira, lo pauso aquí un momento para como me has preguntado el tema de los tornillos. Pues esto va a un dedal que es pequeñito y el dedal va a una cesta que es más grande y esa cesta más grande es la que va a la lavadora. Okay. Y se lava todo.